Incongruencia en Reboceros de la Piedad, o al menos ahora en esta parte que comprende al empresario Trino, Yair y Marco Rincón. Resulta que no teníamos toda la información hasta ahora que estamos escarbando. Encontramos muchos más detalles que vale la pena que usted conozca para que usted pueda juzgar. Empiezo. Resulta que cuando inicia este proyecto de la temporada 2017-2018 con tercera división, no había recurso en el club, no había los recursos suficientes para solventar ambos proyectos, por tal motivo los mismos jóvenes que actualmente regresaron y que participan en tercera división son los que pagaron su registro y los que además tenían que vender cada partido cierta cantidad de boletos que les permitiera cubrir el costo del arbitraje. Esto qué quiere decir que prácticamente eran los mismos padres de familia o los jóvenes que están participando en este equipo los que tenían que pagar los costos por participar en tercera división, con qué apoyaba el club, con el autobús y con el préstamo del estadio. Pero hoy viene lo interesante. Resulta que cuando este el cuerpo técnico de tercera división solicita que se le dé cabida en la casa club donde viven los jugadores de Liga Premier, aquellos que sí cobran, que están en nómina, no les dieron espacio para los chavos de tercera división, entre ellos Laguina y Luis Torres, dos jugadores muy habilidosos. No les dan cabida porque no había dinero. Pero resulta ser que en diciembre, cuando se despide a Gustavo Calderón y se despide a más de 20 chavos de tercera división original de La Piedad, cuando llega gente de fuera, llegan jugadores de tercera división a integrar la plantilla, sí les dan cabida en la Casa Club. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde quedó esto de que o hay o no hay dinero? O hay solamente para algunos. Porque resultó que en un inicio no había en Casa Club. Para los chavos de tercera división que iniciaron el proyecto... O solamente había para los que venían de fuera... O para los que había traído Yair Real... Ahí hay un tema muy interesante de la incongruencia... Incongruencia, perdón... Que existe en Reboceros de la Piada... Por parte de la directiva que encabeza el empresario Trino... Donde está Yair Real... Y es que eso no lo mencionaron... No lo dieron a conocer ese detalle... Y son de temas que tienen que arreglar... Y que parece que esto seguirá dando mucho... Mucho de qué hablar... Incongruencia total, eh... Si no se apoyó en su momento. Voy de acuerdo, digo, se quedó en un acuerdo en el que la tercera iba a ser casi mantenida por los propios jugadores, pero no se les dio el apoyo cuando lo pidieron y se los dan a gente de fuera. ¿Dónde está la parte de si sí, somos un proyecto piadense, pero hasta donde nos conviene? Y aquí otro detalle más de lo que viene en este tema ya muy sonado de las directivas de reboción. O sea, la PA y le adelanto otra cosa. Hoy, esta tarde, los directivos del patronato, todos los empresarios se van a reunir y van a fijar una postura. Eh, posiblemente quieran quedarse con todo el equipo o posiblemente estén también en la posibilidad valga la redundancia de poder llegar a un acuerdo con Trino y poder llevar a cabo este proyecto por buen camino hay que estar pendiente porque se van a reunir están muy molestos los empresarios de aquí de la piedad por lo que sucedió el sábado por la noche parece parece que esto sigue va a dar mucho de qué hablar